Hola, soy Beatriz Alonso para Falla SVLC y estamos con... Susana. ¿Y a qué Falla perteneces? Soy de la Falla Barrio Quimpizarro. Dime, ¿a qué dedicas tu vida profesional? Pues trabajo en una tienda de ropa llamada Springfield. Además, estudio también. ¿Desde cuándo eres fallera? Soy fallera de toda la vida, de la misma comisión. Por lo tanto, ¿tu familia también es fallera de toda la vida? Toda. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo viviste la gran noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues con mucha ilusión y con muchas ganas, pero justamente había salido de trabajar y iba de camino a casa en el bus, entonces fue un poco sorpresa. Sorpresa. Y entonces no te esperabas para nada ese momento, ¿no? ¿Cómo lo viviste? No, o sea, sorpresa no, porque ya sabía que fui yo la que me apunté a ser fallera mayor, pero en ese momento es como que nunca esperas la llamada de que te digan ya se ha cerrado el plazo y por fin eres fallera mayor. ¿Y cómo funciona el sistema en tu falla para la selección de la fallera mayor? Pues a día de hoy es por antigüedad. Depende de los años que lleves en la falla, te toca o no. En este caso estaba yo sola, o sea que no. ¿Y qué tal con tus compañeras del sector? ¿Cómo Uy, estáis viviendo bien. Los momentos juntas? Súper bien, súper contenta y mejor compañía que ellas no podría tener. Muy bien, me alegro muchísimo. ¿Has sido ya proclamada? Sí, en mayo... me nombraron como fallera mayor y lo que es el acto de proclamación fue en junio. ¿Y cómo viviste ese momento? Uf, fue emocionante porque después de tanto tiempo esperando era que como que por fin llegaba. Y además toda la gente cercana a ti, contigo, compartiendo ese momento fue espectacular. ¿Y tu presentación cuándo va a ser y dónde? Pues muy cerquita, la tenemos el 17 de noviembre y la vamos a hacer en el Salón Forsaen en Massanassa. Y cuéntanos, ¿algún secreto del traje que vas a llevar nos puedes decir? Prácticamente lo tengo todo porque lo tengo muy cerca, así que es verdad que estamos ahí a punto de acabar el traje. Va a ser del siglo XIX, tenía muy claro que iba a ser así para lo que es el acto de la presentación y nada, con muchas ganas de estrenarlo. ¿Ya lo tienes terminado o faltan algunos retoques? Faltan algunos retoques. ¿Y dónde lo has confeccionado y comprado la tela? La tela la compré en Álvaro Moliner y me lo está confeccionando una fallera de mi falla que se llama María Ángeles, que tenía 100% seguro que quería que me hiciera ella los trajes. ¿Y de qué tipo de traje eres? ¿Del siglo XVIII, del siglo XIX? Me gusta más el siglo XVIII, pero en la presentación tenía claro que sería siglo XIX. ¿Y eres de tres o dos moños? Soy de tres. ¿Caramba, banda? Banda. Banda para fallera mayor y lo que es la comisión igual da caramba que banda. Llevan algo que les acredita como que forman parte de la falla. ¿Así es tu falla o todo el mundo lleva banda? En mi falla a día de hoy toda la comisión lleva banda. Sí que es verdad que se ha intentado cambiar a caramba, pero de momento está así. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus artistas falleros y el lema? Pues mi artista fallero mayor es Paco Rives. El lema de la falla es Queens de Moda y está en Sexta B. ¿Habéis ido ya a ver el monumento? Sí, he visto algo, muy poquito, pero algo he visto. Está todavía en proceso y mañana mismo voy a verla otra vez. Y dime, ¿cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están? A día de hoy las dejaría igual que ahora, porque desde que nací he vivido siempre las fallas de la misma manera, entonces para mí son especiales y únicas, no cambiaría nada, la verdad. Nada, pues agradecerte este momento para Fallas VLC y para tu comisión. Y nada, te deseo un reinado maravilloso, que tengas unos momentos inolvidables y muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Pues nada, vamos con la siguiente compañera de la agrupación de Mislata y tengo el placer de conocer a la fallera mayor de... Hola, ¿qué tal? Soy Hola. Paula Olmeda de la Falla Lepanto Don Juan de Austria. Dime, ¿a qué dedicas tu vida profesional? Pues me voy a graduar este año en Comercio Internacional y bueno, aprovechando el tiempo que tengo, pues también trabajo esporádicamente. ¿Eres fallera de toda la vida o desde cuándo? Desde antes de nacer incluso, porque desde que antes de nacer mis padres creo que ya me apuntaron, o sea que 21 años siendo fallera. Y entiendo entonces que tus padres también lo son. Sí, toda mi familia, de hecho mi abuelo es el fundador de la falla, llevo acarreando detrás pues toda mi madre, mis tías, pues falleras mayores o falleras mayores infantiles, mi hermana también, o sea que me tocaba a mí y a mi prima, que es la fallera mayor infantil. Anda, entonces juntas sí, a la vez. Sí, sí, sí. Y mi padre el presidente, o sea que ya ni vamos, te cuento. Va a quedar todo en familia. Y cuéntanos, ¿cómo viste la noticia cuando dijeron vas a ser la fallera mayor pues de tu comisión? Como te estaba comentando, como soy con mi prima, pues fuimos a apuntarnos las dos porque es por antigüedad. Y como sabíamos que por ser el 45 aniversario, mi abuelo es fundador y eso, no creíamos que nadie se iba a apuntar porque aparte de ser un momento especial por ser fallera mayor,
es también por el sentimiento fallero de mi abuelo, etcétera. Entonces, pues ya lo sabíamos desde el momento en que nos apuntamos. Bueno, veo que vienes uniformada con el resto de tus compañeras. Sí, sí, sí. Cuéntame vamos un poquito igual. Qué lema llevas en la camiseta. Pues 2019 es un año de serie, o será un año de serie, y nada más que nada porque lo vimos en una foto y nos gustó para hacernos una camiseta, pero nuestro lema real es que somos estupendásticas, de estupendas y fantásticas. O sea, vamos, ¿vale? Que damos por muy buen rollo, muy buen rollo, sí, es una pasada. Bien. Bueno, cuéntame, ¿has sido ya proclamada? Sí, el 6 de octubre, hace poquito ya, pero yo creo que estamos todas proclamadas, o sea que ya ahora seguir con presentaciones y todo bien. Esto. ¿Y qué tal? ¿Cómo viviste ese momento de la proclamación? Una pasada, porque además como me llevo también con ellas, me quisieron dar la sorpresa y dos de ellas pues me leyeron en nombre de todas y pues súper emocionante, llorando todo el rato, fue súper guay. ¿Y tu presentación? ¿Dónde y cuándo es? Pues el 20 de enero, o sea que aún me queda un poquito, en el Salón Forsyth, como el de Susana, y espero que, creo, como el de muchas otras. Y nada, pues la espero con mucha emoción, pero como aún queda un poquito, pues mientras a disfrutar de las de mis compañeras. Muy bien, y cuéntanos, ¿ya tienes tu traje terminado? ¿Alguna sí, cosita sí, que sí. nos esto puedas tema contar? Tabú, ¿eh? Es tema tabú. Pues va a ser del siglo XIX, porque creo que debe ser así. Además, me sienta mejor a mi parecer. Y nada, solo te puedo decir eso porque el color has, y todo eso. ¿Dónde lo has confeccionado? Sí. Me lo ha confeccionado Carmen Martínez y llevo toda la vida yendo a ella, entonces pues no debía ser menos este año. Y me he comprado la tela en Alan Indumentaria. Me la trajeron hace poquito ya, o sea que... O sea que la viste hace... Sí, nada. Sí, hace nada, el viernes pasado, o sea que... Cuéntame, ¿eres del siglo XVIII, del siglo XIX? Me gusta más el siglo XIX, porque creo que a mí me estiliza más y me sienta mejor. Pero también entiendo que una fallera mayor pues tiene que llevar todo tipo de trajes. ¿Dos, tres moños? Tres moños. Creo que es que sienta mejor y eso, pero bueno, que un moño también lo voy a utilizar bastante este año. Sí. Muy cómodo, ¿verdad? Sí, sí. Para nuestras orejas. ¿Y qué prefieres, banda o caramba? Banda. Creo que es más tradicional y pues como que desentona un poco de la corte, que es tu comisión, y la fallera mayor, pero bueno, todas las ideas son aceptables. ¿Y en tu falla entonces cómo funciona? Banda. ¿Banda? ¿Y la corte también? Sí, lo que pasa es que ellas llevan pues una banda de corte. Y no sé distinta, qué. ¿No? Sí, sí. Cuéntanos, la sección, los artistas y el lema de tu pues, falla. Pues el artista es Carlos Borrás, para la infantil y para la mayor, por lo que le une a la falla. Su padre también fue fundador junto con mi abuelo. Y la falla mayor la ha querido hacer también, el lema es aniversario, por el 45 aniversario. Estamos en segunda A, o sea que muy bien. Y la infantil mejor todavía porque estamos en especial. Lo que pasa que aún no podemos desvelar el lema ni nada. Secreto total. Es secretísimo. Nada, pues esperaremos a verla. Ya, espero que quede poquito, porque la presentación de bocetos es dentro de nada. Es dentro de nada, ¿verdad? Que sí. La hacéis la agrupación de Miss Lata. Sí, sí, la hacemos todas juntas. La hacéis todas juntas. ¿Y has ido a verla? A verla no, pero como lo sigo por redes sociales, yo lo veo. Y veo cómo lo hace y todo esto, porque tiene un canal de YouTube y todo, o sea que me entero de todo. Te enteras de todo, hay que cotillear. Nada, y para finalizar, dime si cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están. Yo hoy por hoy no cambiaría nada, a lo mejor dentro de un año pues sí, pero de momento no, creo que si nos ha ido tan bien y es todo tan bonito y eso, pues no deberíamos de cambiar nada, a no ser que obviamente pues vamos evolucionando y tienen que ir cambiando las cosas con nosotros, pero de momento yo lo dejaría así como está. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras este momento. Espero que pases un gran año, a vivirlo a 100%. Sí, no te preocupes, que eso sí. Muy bien, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Pues nada, vamos con la siguiente compañera. Y tengo el placer de conocer ahora mismo, ¿cómo te llamas? Andrea Cardona, de la Falla Padre Santonja, Cardenal Beñó. Muy bien, encantada de conocerte. Igualmente. Cuéntame, ¿a qué dedicas tu vida profesional en estos momentos? Bueno, pues yo trabajo en un centro comercial en atención al cliente. Muy bien. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues soy fallera mayor desde que nací. Toda mi familia somos falleros de siempre y pues eso, desde que nací. ¿Cómo te dio la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Bueno, pues la verdad es que tomé la decisión yo. Tenía muchísimas ganas, siempre he querido ser fallera mayor y nada, con el apoyo de mi familia, pues hacia adelante. ¿Y cómo viviste ese momento cuando te dijeron ya definitivamente que lo ibas a hacer? Pues fue un momento súper especial.
único y pues eso, que tenía muchísimas ganas que llegara. ¿Y cómo funciona en tu falla el sistema para elegir a la fallera mayor de la comisión? Pues, en mi falla se abrió un plazo de una semana y pues si no se ha presentado ninguna candidata más, pues es la que sale y si no, pues salía votación. Ha sido tu proclamación, por lo que me han comentado tus compañeras ya. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo viste ese momento? ¿Cuándo fue? Sí, mi proclamación fue en junio y muy guay, pues como con todo, muchísima ilusión. Sí. ¿Y tu presentación? ¿Qué fecha es? ¿Dónde lo vais a celebrar? Pues este año cambiamos de sitio, lo hacemos el 27 de enero en Cheste, en un teatro. ¿Y qué tal ese cambio? ¿Cómo lo bueno, ves? ¿Te gusta? Pues, ¿dónde lo hacíais sí. antes? Antes lo hacíamos en Noche de Bohemia. Y por lo que he visto del sitio nuevo, es muy bonito. O sea, que seguro que ahí nos vamos a lucir mucho. Bueno, también va a ser ese sí. año de recordatorio, exacto. ¿no? De, exacto. Nos acordaremos de que eres la fallera mayor. Nada, cuéntame, ¿tu traje ya lo tienes terminado para ese gran momento? Tengo elegida la tela, pero aún no hemos empezado. Pero sí, ya está todo elegido y pues con ganas ya de empezar con las pruebas. ¿Y nos puedes comentar algo? ¿El siglo? Es del siglo XIX, me lo estoy haciendo en Inés de Cotó y eso, muchas ganas ya de verlo. ¿También allí? Sí, muy también. Bien. Y cuéntanos, ¿cuál es tu artista fallero, el lema y la sección en la que perteneces? Pues mi artista fallero es Lázaro Chuecos, pertenecemos a la sección cuarta B y el lema es Aiso es natural. Y luego el de la infantil es Sergio Guijarro, es en séptima la sección y el lema es Fensorol. Y para finalizar, Demi, ¿se cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están? No, yo creo que no tocaría nada. Lo dejaría tal cual, no me lo imagino de otra manera. ¿Te gustan? Sí, están. Me gustan tal cual. Nada, pues muchísimas gracias por compartir este momento con nosotras. Te deseo un gran año, que lo compartas con toda tu familia, tus seres queridos. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Pues nada, vamos con la siguiente fallera mayor de la agrupación de Mislata. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Muy bien, yo soy Ana Martínez, soy de la falla Felipe Viverma en Raffles. Muy bien. Cuéntanos tu vida profesional, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en un centro de día, en el centro de día de Abastos, con personas mayores. Muy bien, un gran trabajo, ¿no? Totalmente vocacional. A mí me encanta. Muy bien. Dime, ¿desde cuándo eres fallera? Yo soy fallera de toda la vida. ¿Tus padres también? ¿Tu familia? No, mis padres fueron, pero luego se borraron y mi familia, mis tíos siguen siendo. Es más, mi primo es presidente infantil de otra comisión. ¿De Valencia o de Mislata? Sí, de Valencia. ¿De Valencia? Sí. A ver si tenéis la suerte de encontraros ahí por la ofrenda. Ojalá, sería muy bonito. Nada, cuéntanos un poco cómo fue la noticia de cuando dijeron vas a ser la fallera mayor de esta comisión, de tu comisión. Pues no había nadie y le dije a mi madre, mamá, y si me presento... Porque como infantil no fue, tenía la espinita y mi madre al principio no le hacía mucha gracia, pero al final me dijo, te hace ilusión, pues adelante. Entonces no había nadie, me presenté y ya no se presentó nadie más y ya así fue. ¿Y cómo viviste ese momento cuando te nombraron? Me dijeron, no se ha apuntado nadie más y el plazo ha acabado, así que enhorabuena, y me puse a llorar. Madre mía, gran momento, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo funciona en tu falla el sistema de elección de falleras mayores? Por votación. ¿Y ha sido tu proclamación ya o todavía no? Sí, mi proclamación fue el 13 de octubre, así que está muy reciente. Muy reciente. ¿Y qué tal? ¿Cómo viviste ese momento? Muy bien, con mucha emoción y tenía muchas ganas y fue todo muy bonito. Estoy muy agradecida. ¿Y tu presentación cuándo va a ser? Mi presentación es el 19 de enero. ¿Y dónde lo celebráis? Aquí en Mislata, en el Centro Cultural. ¿Y cómo te esperas ese gran momento para una fallera mayor? Tengo muchas ganas porque la comisión prepara un musical... que es especialmente para la fallera mayor, así que estoy ansiosa por saberlo. Imagino que secreto o ya lo sabes. Secretísimo, me tienen en vela. Muy bien, y nada, cuéntame un poco si eres de Tres, Dos Moños... Yo soy más de Tres Moños. De Tres Moños, ¿y de siglo XVIII, siglo XIX? Siglo XIX. Caramba, banda para fallera banda. Mayor. Banda, ¿en tu falla es así? En mi falla todos llevamos banda, todos tanto la corte banda. Como la fallera mayor. Muy bien. Y nada, cuéntanos un poco tu sección, tu lema y tus artistas falleros. Mi artista fallero es José Navajas, es sorpresa, el lema. Hasta el día 4 no lo vamos a saber, que viene a la exposición de esbozos a mi falla y ahí conoceremos todo. O sea que imagino que entonces no habréis ido a ver el monumento. Tenemos una idea porque cuando fuimos a conocerlo, pero no hemos visto nada hasta el día 4.
Y para finalizar, dime si te gustan las fallas tal y como están o cambiarías algo. Yo las dejaría tal y como están, que es a lo que estamos acostumbrados y es con lo que hemos crecido. Muy bien, pues nada, darte muchísimas las gracias por estar aquí, que vivas un año increíble y sobre todo con tus falleras mayores y tus amigos y familiares. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Pues tengo el honor de estar con... Con Nadia Garí, fallera mayor de la falla, doctor Marañón, maestro Palau. Una gran comisión, por sí, cierto. Sí, muy grande. Dime, ¿a qué dedicas en tu vida profesional? Pues tengo una empresa pequeña y luego también trabajo como ayudante de dependienta en Nines de Cotó, que es una tienda de indumentaria valenciana. Y dime, ¿desde cuándo eres fallera? Soy fallera toda la vida, pero he pertenecido a dos comisiones. En esta llevo pues 19, 20 años. Y bueno, fui de otra, de la cual fui fallera mayor infantil, que era la falla en Plon Guillén de Castro. ¿Y cómo te dieron la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues fue aquí en el Casal y fue a votación por circunstancias. Y nada, cuando salió mi nombre en el acta, yo pues no me lo creía. Empecé a llorar, estaba... contenta por un lado, por otro lado pues un poco es como un sentimiento agridulce porque no estás tú sola y claro. Un momento difícil, sí, ¿no? También para el resto de tus compañeras. Claro, es complicado. Y sí, porque antes funcionaba a través de una lista larguísima, ¿verdad? Famosa en Marañón. Nosotros teníamos una lista, había fallera mayor hasta el año 2039. El año que a mí me eligieron, que fue en 2017, para el 2019 ya estábamos con el cambio de estatutos. La candidata principal se retiró por X circunstancias y nos presentamos tres. Ahora o sea, ya va a ser a partir de pasar fallas por antigüedad. O sea que es la primera vez, ¿no?, que existe una fallera mayor realmente después de esa lista. Sí, creo que sí. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Fue emocionante? Muy emocionante y es lo que te he comentado. Por una parte, muy, muy emocionante, me hacía muchísima ilusión, tenía muchas ganas. Pero por otra parte, pues te quedas un poco también porque no eres la única que se presenta, entonces... Y fuiste ya proclamada, ¿verdad? Hace muy poquito. Sí, de hecho, mi proclamación fue el sábado pasado. ¿Y cómo viviste ese momento? Muy emocionada, me sentí muy feliz. Fue maravillosa, fue muy bonito desde el momento que salí de mi casa hasta que finalizó el acto y no tengo palabras. ¿Qué es lo más bonito que viviste ese día? Un recuerdo, lo más bonito que viví ese día, tengo dos momentos, ¿vale? Uno es cuando me habló mi cuñada y el otro fue nada más terminar de hablarme. El abrazo que me dieron mis infantiles, que fue espontáneo, o sea... Además hay un pedazo de foto increíble de ese momento. Y es los dos momentos que recuerdo con más cariño, con más ilusión. Va a ser un gran año, seguro. Seguro que sí. ¿Y qué tal? Cuéntame cuándo va a ser la presentación y dónde. La presentación es el día 10 de noviembre en el Salón Forsan. Y cuéntame, ¿va a ser...? O sea, ¿cómo te esperas ese momento? Yo me lo espero mágico también, me lo espero mágico. Además estoy expectante, tengo ganas de que llegue, queda poquito y claro, no sé nada de nada, entonces tengo ganas de ver el apropósito, de ver cómo va a ser la apertura y de ver las sorpresas que hay porque no, ya te digo, no sé nada, solo sé que es en el Salón Forsyth, ya está. ¿Y ya tienes el traje terminado para ese momento? Sí, sí. ¿Y algún secreto que me puedas contar? Del siglo XIX y ya. Muy bien, todo lo demás top secret. Todo secreto. ¿Y dónde te confeccionas o compras los trajes? Pues el de la presentación, compré la tela en Dalila y me lo está confeccionando una indumentarista de la falla que es Amparo García. Que desde aquí le mandamos un fuertísimo abrazo. Un beso enorme. Y cuéntanos, ¿eres más del siglo XIX o siglo XVIII? Depende de la ocasión. Para actos así más formales, más de gala, el siglo XIX. Y para el resto de actos me gusta mucho el siglo XVIII. ¿Y de tres o un moño? De tres. ¿Y prefieres banda o caramba? Banda. ¿En tu falla funciona con banda? Sí, mi falla funciona con banda. Cuéntanos tus artistas falleros, el lema y la sección en la que pertenecéis. Mis artistas falleros son en la falla mayor,
es Chimo Esteve y está en tercera A. Y en la falla infantil es Ángel Navarro y estamos en la sección séptima. ¿Habéis ido ya a verla o sabes algo? No sé nada, no sé los lemas de ninguna de las dos. Es sorpresa y sí que tenemos previsto ir a visitarlo, ir a visitar los monumentos el día 15 de diciembre. Y para finalizar, dime si cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están. A mí me gusta tal y como están. Quizás abriría más, a modo general, la participación vecinal. Nosotros sí que hacemos muchos actos en la calle y sí que el barrio pues participa con nosotros, pero a nivel general, para que haya más. Pues nada, te quiero dar las gracias por haber venido. Espero que pases un gran año, que seguro que lo veré, ya que soy de tu comisión. Sí, sí. Y nada, y te deseo lo mejor y que tengas momentos inolvidables. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Bea. Hasta pronto. Pues nada, vamos a seguir con la siguiente fallera mayor de la agrupación de Mislata. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yolanda Llopis. ¿Y de qué falla? Creo en Mislata. Muy bien. Dime, ¿a qué dedicas tu vida profesional? Pues soy estudiante de magisterio de primaria y anteriormente he estudiado educación infantil. ¿Y eres fallera de toda la vida? Sí, desde que nací, 23 años casi ya. ¿Y tus padres también, tu familia? Sí, toda mi familia es fallera. Cuéntame cómo te dieron, cómo sentiste cuando te dio la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión. Pues fue por elección propia, me apunté en el estado de la falla y a final de mes de mayo, pues en la última junta general fue el nombramiento y ahí salí yo eleccionada. Entiendo entonces que el sistema de tu falla va por lista o cómo funciona. Sí, es una lista que ponen, que dura un mes, sobre el mes de mayo lo ponen. Y en el último jueves del mes sale eleccionada la fallera mayor. ¿Y cómo fue tu proclamación? Pues fue el 23 de junio y la verdad es que fue un poco caótica porque me operaron días antes de apendicitis, pero todo salió bien y así que genial, la verdad. Ay, me alegro mucho. Espero que estés totalmente recuperada, sí. ¿No? Ahora ya sí que sí. Ahora ya vivirlo todo a tope. ¿Y tu presentación cuándo va a ser? Es el 9 de febrero, es la última del sector Mislata y será aquí en el Centro Cultural de Mislata. ¿Y cómo esperas ese momentazo? Pues la verdad es que lo espero con muchas ganas, es uno de los actos que más espero y que más me gustan, así que a vivirlo a tope. Y cuéntanos, ¿algún detalle que nos puedas decir sobre ese traje de fallera mayor? Que es del siglo XIX y a esperar. ¿Y dónde te lo confeccionas o dónde compras la tela? Me lo está confeccionando José Poli de Hilos de Seda. Y los demás trajes también me los ha hecho José Manuel Sabater. ¿Y eres más de siglo XIX o de siglo XVIII? A mí me gusta más el siglo XIX. Pero también hay que decir que según el acto o lo que requiera, pues un traje u otro. ¿Y eres más de caramba o de banda? En mi falla es caramba. Toda la comisión lleva caramba, excepto la fallera mayor, que lleva la banda de fallera mayor. ¿Y qué tal te gusta? Mucho. Sí. Sí. ¿Y eres más de tres o de un moño? A mí me gustan más los tres moños, pero como he dicho anteriormente, depende la indumentaria que lleves, pues tres moños o uno. Y para finalizar, ¿cómo te gustan, te gustan las fallas tal y como están o cambiarías algo? Me gustan mucho tal y como están, las alargaría un poquito más la semana fallera, pero no. Un día de descanso por lo menos por el medio. Sí, de descanso y así. No, pero me gustan tal y como están y hemos crecido así y... Así que me gustan así. Pues nada, darte las gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista. Muchas gracias. Espero que tengas un año magnífico y que te lo pases muy bien y hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego. Pues nada, vamos a seguir con su compañera. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el honor de estar? Soy Irene Orantos, España, y soy de la falla Plaza de la Morería. Encantada de conocerte. Cuéntame, ¿a qué dedicas tu vida profesional? Pues trabajo en una tienda de ropa, o sea, que soy dependienta. Muy bien. ¿Y de qué falla? Perdón. ¿Desde cuándo eres fallera? Soy fallera de cuna y mi padre es fundador de la falla, así que toda mi familia es fallera de la falla. O sea, que desde que naciste, ¿no? Sí. ¿Y cuándo te dieron la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues se cerró el plazo en junio y lleva mucho tiempo esperándolo porque realmente todo el cuadro estábamos esperando ese momento porque fue... O sea, lo hicimos adrede. Queríamos ser todos juntos. ¿Pero porque sois familia, amigos? Porque somos amigos de toda la vida y siempre nos ha hecho ilusión ser juntos. ¿Y cómo viviste ese momento que te nombraron?
Pues la verdad que muy ilusionada porque fui también fallera mayor infantil de esta falla. Porque ¿de qué año? Del 2007. Y me hacía mucha ilusión porque al ser la falla de toda la vida y mi padre fundador, pues es un sueño, pero compartido. Totalmente. En casa. ¿Y cómo funciona el sistema de elección en tu comisión? Pues en mi comisión va por antigüedad. Lo que pasa es que cuando eres fallera mayor infantil, sí que es verdad que si no ha sido, o sea, la persona que quiere ser no ha sido antes, se le cede el turno a ella. Entonces me daba un poco de miedo, porque yo quería este año para ser con mis nenes, que no fuera mi año, pero al final, mira, ha salido todo bien. Súper bien, me alegro. ¿Qué tal fue tu proclamación? Pues esperada y la palabra yo la describiría como súper emocionante. ¿Y cuándo fue? Cuéntame. Fue el día 9 de junio. Y fue en el Or de Sendra. ¿Y la presentación? ¿Ya sabes la fecha y el lugar? Sí, la presentación es el día 6 de diciembre y el salón es el Forsan, que casi todas las fallas de Mislata creo que la hacemos allí. Sí, es un salón bastante grande, sí, la verdad. Sí, un salón para mí muy bonito, además. ¿Y qué esperas de ese momento? Pues lo espero con ganas. Lo que pasa que sí que es verdad que no quiero que llegue por una parte porque una vez estamos dentro de la presentación pasa todo muy, muy deprisa. Entonces, por una parte quiero que llegue y por la otra me da un poco de que vaya de todo pena. Muy despacio, sí. ¿Verdad? Me da un poco de pena que acabe. ¿Y ya tienes ese traje? Pues el traje está en confección. Estamos ultimando lo último porque sí que sé que es del siglo XIX, entonces... ¿Dónde lo has confeccionado y comprado? Pues es de Vives y Marir, pero lo compré en Roa y me lo confeccionan ahí en Roa. Mi modista es Toñi, mi modista es Mariluz y la indumentarista es Toñi. Y de sus manos, súper bien. Te fías completamente, ¿verdad? Al 100%. ¿Quieres más de siglo XIX o de siglo XVIII? Pues pienso que los dos son súper oportunos y me gustan mucho los dos, pero a mí yo me decanto por el XIX. ¿De tres o de un moño? Yo de tres. La verdad que me gustan mucho más los tres moños. Queda muy elegante, ¿verdad? Sí, a mí me gustan más. ¿Y qué prefieres, banda o caramba? Yo soy de la opinión de banda. ¿De banda? ¿Tu comisión es así? Sí, de hecho alguna vez ha querido implantar la caramba, pero nunca... No ha salido. No. Y cuéntanos, los artistas de tu monumento. Pues la falla mayor y la falla infantil las hace el mismo artista y es un artista de Alicante, se llama Franz Antonja. Este año empezamos con él, a ver qué tal va. ¿Y habéis ido ya a ver cómo va el monumento? No, de momento estamos esperando a ver qué fecha nos pone para ir a verlo. Y para finalizar, dime si cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están. Yo pienso que como es una tradición, las dejaría tal y como está, porque nos va bien así, cada vez se nos conoce más y estamos llegando a más sitios, y las dejaría tal y como está. Son perfectas así. Pues nada, agradecerte esta entrevista, que nuestros oyentes te conozcan un poquito más y nada, y que vivas un gran año y muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Pues nada, ahora vamos con la siguiente compañera de Fallera Mayor. ¿Y qué tal? ¿Con Hola, quién tengo el placer tardes. De estar? Con María José de Linchón, de la Falla La Eliana Cid. Muy bien, un placer de conocerte. Igualmente. Cuéntame, ¿qué dedicas en tu vida profesional? Pues soy administrativo, pero actualmente estoy en paro. ¿Y desde cuándo eres fallera? Soy fallera desde los 18 años. ¿Y tu familia es fallera también? ¿Con quién compartes estos momentos de fallas? Con mi marido y mis dos hijos y mi sobrina. Muy bien. ¿Y cuándo te dieron la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues en mi comisión vamos por antigüedad, entonces ya estábamos dos. Cuando se cerró el plazo no había nadie más antiguo que yo, entonces yo... ¿Y cómo viviste ese momento? Una pasada. Una pasada. ¿Llevabas tiempo esperándolo? ¿O fue pensado y hecho? Fue pensado y hecho, pero es algo que llevaba dentro de toda la vida, pero pensaba que nunca lo iba a poder cumplir. Y este año dije, ¿y si me presento hoy? ¿Y cuál crees que va a ser tu momento clave para tu año? El gran momentazo de tu año como fallera mayor. Yo creo que todos. ¿No tienes alguno en concreto que digas, esto tenía ganas de vivirlo? Todos, porque la proclamación fue un sueño, entonces no sé qué más no me puedo elegir. No. Y has tenido entonces la proclamación ya, cuéntame qué tal fue, cómo lo viviste. Uf, impresionante. Me decoraron todo el casal de las mil y una noche y vino la banda de tambores y cornetas de aquí de Mislata a recogerme a casa, un momentazo, con mi marido vamos. Y mis hijos con antorchas, fue...
impresionante. ¿Y tu presentación, cuándo y dónde va a ser? Mi presentación es el 26 de enero en el Salón Rosiña. Y aún falta mucho. Aún falta mucho. ¿Y cómo crees que vas a vivir ese momento? ¿Qué esperas de ello? Pues lo espero con ansia porque siempre participo en las presentaciones. Entonces, claro, el estar este año al otro lado, pues no sé lo que me puede esperar. O sea, que eras directiva anteriormente. Sí. Y cuéntame, ¿ya tienes el traje de Fallera Mayor o cómo va? Estamos en ello. ¿Me sabrías decir el siglo? El 19. El 19, muy bien. ¿Y quién te los confecciona? El de la proclamación me lo hizo Ángeles Sánchez y el de la presentación me lo está haciendo Bea de Entre Fields. ¿Y eres más del siglo XVIII o del siglo XIX? Soy más del siglo XVIII, pero para la presentación y para los actos de este año, el XIX pienso que es el apropiado. ¿Y de tres o de un moño? De tres. ¿De tres, caramba o banda? ¿Para mí? Sí, para banda. Fallera Mayor. ¿Banda? ¿En tu fallas así? Sí. ¿Para ambos, verdad? ¿Para corte también? Sí. ¿Y tus artistas falleros, la sección? Mi artista fallero, este año tenemos artista nuevo, se llama Víctor Navarro. Es un chico súper majo, ya hemos ido a ver el monumento, es una pasada. Y la sección estamos en la quinta. Y para finalizar, dime si cambiarías algo de las fallas o las dejarías como están. Las dejaría como están. Yo pienso que lo que está bien para que... Para a que lo mejor un poco la burocracia que se está poniendo cada vez más... Más complicada. Pero, sí. Pues nada, ha sido un placer conocerte. Quiero darte las gracias por haber compartido este momento con nosotros. Y nada, hasta pronto y por supuesto que tengas un año inolvidable. Gracias. Muchas gracias y gracias a vosotros también. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Hola, yo soy Irene Alcaide. ¿De qué falla perteneces? De la falla Plaza Eduardo Marquina. Cuéntame, ¿a qué dedicas en tu vida profesional? Pues tengo lo de educación infantil, pero ahora estoy en el paro. Anda, muy bien, yo también, ¿eh? Soy educadora infantil. Ah. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde 2011. Desde 2011, desde hace muy poquito, entonces. Sí. ¿Y te apuntaste con tu falla o te apuntaste sola? No, primero estuve en una falla de Burjasot. Y hace 2 añitos que llevo en Eduardo Marquina. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo te han recibido? Súper bien, muy contenta. Es una falla de poquitos falleros, ¿tengo entendido? Sí, pero somos una gran familia. Muy, muy familiar, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante. Y cuéntame, ¿cómo te dieron la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues me presenté yo porque no se presentó nadie y tuve la oportunidad de poder presentarme porque me hacía mucha ilusión. ¿Y cómo viviste ese momento cuando te nombraron definitivamente la fallera mayor? Pues súper contenta, bajo casi toda la falla, muy, muy feliz. Muy feliz, un gran momento. ¿Y cómo funciona la selección de falleras mayores en tu comisión? Esa votación, en el caso de que se presenten, imagino, sí. Varias, ¿verdad? ¿Y ha sido tu proclamación? Sí, fue el 16 de junio. 16 de junio, ¿y qué tal? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pues fue? Pues muy emocionante, la verdad. ¿Y fue en tu casal? Fue en la calle, pero sí. Ah, ¿lo hacéis en la calle? Sí. ¿En verano, imagino? Montamos un escenario, sí. Ah, muy bonito. ¿Y la presentación, cómo la esperas? ¿Qué día y dónde va a ser? Pues muy nerviosa. Sí. Con muchas ganas. Y es el 2 de febrero y es en el Centro Cultural de aquí de Mislata. ¿Y cómo crees que va a ser ese momentazo en el escenario? Pues yo creo que va a ser algo que espero con muchas ganas, con mucha ilusión. Y aunque va a ser un momento de nervios, pero estoy segura de que... Seguro que precioso. Sí. Y tienes ganas de que llegue, imagino. Sí. ¿Has dicho que era cuándo? ¿Que faltaba un poquito? El 2 de febrero. El 2 de febrero, o sea que serás de las últimas, ¿entiendo? Sí. ¿Y dónde confeccionas tus trajes? ¿Dónde los compras? ¿Tus telas? Pues el del siglo XIX, que es para la presentación, me lo hace Amparo García. Y bueno, los otros dos que tengo del siglo XVIII me los hizo Tony. ¿Amparo García de esta comisión? Sí. Sí, anda, pues un beso entonces para ella. Sí. ¿Y eres más del siglo XIX o siglo XVIII? Pues llevo del siglo XVIII más, pero para la presentación
veo más adecuado el siglo XIX. ¿Y de tres o de un moño? Tres. Caramba, banda. Banda, me gusta mucho más. Banda. ¿Tu comisión es así además? Sí. Y cuéntame los artistas falleros de tu comisión, el lema, la sección en la que pertenecéis. Pues de la Falla Grande, el artista fallero es Manuel Guitarte y de la infantil es José Eduardo Puch. Y luego pues sección y lema todavía no sé nada. Todavía no sabéis nada. ¿Y habéis ido a verla ya, el monumento? No. ¿No? ¿Iréis a verla, imagino? Sí, pero todavía tampoco sé cuándo. Todavía no. Nada, todavía es pronto. Estoy a esperas. Y para finalizar, dime si cambiarías algo de las fallas o las dejarías como están. No. A mí me gustan como son y creo que no cambiaría nada. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista, por haber compartido este momento con nosotras. Y te deseo lo mejor, que tengas un año excelente y que vivas momentos inolvidables. Muchas gracias, gracias y hasta vosotros. Pronto. Gracias. Pues nada, vamos a seguir con la siguiente compañera de la agrupación de Mis Data. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿tu nombre? Andrea Salvador Moreno. ¿Y tu falla? De la falla Antonio Molle Gregorio Gea. Muy bien, ¿a qué te dedicas en tu vida profesional? Pues trabajo en una empresa multinacional y también estudio, a la par. A la par, muy bien, una chica a tope. Todoterreno. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde los 2 añitos. Además, tengo entendido, que me ha contado Pajarito, que fuiste fallera mayor infantil uh-huh. en el 2003. Exacto. ¿Conmigo? Exacto. Gran año, inolvidable. Y además, en 2004 fuiste de la corte infantil sí. de la fallera mayor de Valencia. Sí, ¿y qué tal, cómo viviste ese momentazo? Un sueño. Conseguí vivir el sueño que toda niña pues, quería y muy contenta. Muy contenta. Inolvidable. ¿Y sigues el grupo de falleras mayores, sí. de corte, perdón, las 13 seguimos súper unidas. De hecho, hoy por hoy hablamos, tenemos mucho contacto, quedamos. La verdad que lo que nos unió no lo va a separar nada. Totalmente. Nada, cuéntame un poco cuándo decidiste ser fallera mayor, cuándo te eligieron, cómo pues funciona un poco. Siempre he querido ser fallera mayor. No sabía el año exacto, pues por circunstancias laborales y demás. Y estas fallas, justo estaba cruzando la ofrenda, mi amiga Sandra era la fallera mayor, la saliente, y dije, este año puedo y este año adelante. Y di yo la noticia de que quería presentarme fallera mayor y adelante, el 20 de abril de 2018. Toma ya, me seleccionaron ya. Muy bien, pues enhorabuena. Gracias. ¿Y qué tal con tus compañeras del sector? Una pasada, increíble. Cada una me aporta su granito de arena. Todas nos hacemos, bueno, somos una piña y todas hacemos una. Muy bien, espero que viváis un gran año juntas. Muchas gracias. ¿Has sido proclamada ya? ¿Y cómo lo viviste? ¿Qué tal? ¿Qué día fue? Cuéntame fue un poquito. El 8 de septiembre y fue increíble. Me llevé muchas sorpresas y agradezco aquí a toda mi comisión, a los peñeros, a Espartanos del Foc, que me dieron la sorpresa también de con antorchas y demás. Y nada, sentir a tu falla y a tu familia arropándote no tiene palabras. ¿Tu presentación qué fecha es? Pues nada, está aquí ya cerquita, menos de un mes, el 17 de noviembre. Y nada, ¿dónde lo celebráis? En las escuelas San José, jesuitas. ¿Y qué tal? ¿Qué esperas de ese gran momento? Pues se me pasan mil cosas por la cabeza. Yo estoy nerviosísima, pero nada, sé que va a ser un día muy especial para mí, de los más especiales en los que tendré este año. Y nada, eso. Y bueno, un secretito de ex compañeras falleras mayores infantiles 2003, que me puedas contar algo sobre tu traje poco, de ese momento. Poco puedo contar, pero de decir que yo, en cambio a mis compañeras, voy del siglo XVIII. Bueno. Voy a romper un poco tradiciones. Entonces, bueno, la pregunta de que eres más de siglo XVIII o siglo XIX creo que está evidente. Sí, está hecha, está aclarada. Siglo XVIII. No es que no me guste el siglo XIX, me gusta de hecho, pero me gusta más el siglo XVIII. ¿Y quiere más de caramba, de banda? Una fallera mayor veo más banda. Y también como corte de la comisión me gusta la caramba, pero si tuviera que elegir entre las dos me quedo con la banda. ¿Tres moños, un moño? Tres. Y para finalizar, ¿se cambiarías algo de las fallas o las dejarías tal y como están? Tú que tienes experiencia, que lo has vivido en el palco. Las dejaría tal y como están, porque las fallas son tradición y además son evolución. Por lo tanto, no cambian, pero evolucionan. Y eso es lo importante que tiene nuestra fiesta. Nada, pues agradecerte que hayas tenido este momento para compartir con nosotros. Te deseo un gran año inolvidable y seguro que nos vamos viendo por ahí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
Pues nada, vamos a continuar con la siguiente compañera de la agrupación de Mislata Fallera Mayor. Hola, ¿tu nombre es? Buenas, soy Laura Gil, de la Falla Salvador Giner Gregorio Gea. Muy bien, vamos directas, sí. Perfecto. Cuéntame tu profesión, ¿qué haces actualmente? Pues yo soy fisioterapeuta. Anda, genial. Sí. Para los que necesitéis. ¿Y desde cuándo eres fallera? Pues yo soy fallera de toda la vida, desde que nací. ¿Tus padres también? ¿Familia? Mis padres eran falleros, actualmente no. Mi hermana, la mediana, sí que es fallera de la comisión. ¿Y cuándo fue el notición de que ibas a ser la fallera mayor de tu comisión? Pues decidí decir que sí en junio de este año, en la fiesta de San Juan. Quería repetir, yo ya fui fallera mayor en 2011. Y además, debo de decir ahí que con una gran amiga mía, que es Catalina Valero. Sí, exacto. Y me hacía mucha ilusión repetir, ellas ya lo sabían, y este año en especial porque la fallera mayor infantil es muy allegada, casi como familia. Tenía muchas ganas de ser con ella, pero no me decidía, y al final pues esa noche lo tiré todo por la borda y dije que sí. ¿Y cómo viviste ese momento cuando supiste ya que definitivamente ibas a ser la fallera mayor? Pues muchísima emoción, estaba muy contenta y con muchas ganas, la verdad, de compartir este año con ella. ¿Y la proclamación qué tal? ¿Cómo la viviste? Muy bien, la tuvimos el 15 de septiembre, fue muy emotiva. La proclamación es que siempre es especial. Yo creo que la celebráis? En el Casal de la Falla. ¿Y la presentación? ¿Dónde y cuándo será? El 12 de enero en el Centro Cultural de aquí de Mislata. También es de las más tardes, ¿verdad? Sí, de las últimas. De las últimas. Sí, ya. No tengo banda aún. No, todavía no tienes banda hasta ese momento. Sí. Y nada, cuéntame, ¿cómo esperas ese momentazo pues en la presentación? Tengo muchísimas ganas, la verdad. Es un acto muy importante para mí, también por el hecho de que nos ponen la banda en la presentación. Y pues eso, con mucha ilusión. ¿Y algún secreto que me puedas contar sobre el estilo de traje o algo que me puedas decir? Sí, puedo desvelar porque es un traje ya visto, me da igual. Es en siglo XIX, es en color rosa palo, en plata. Muy bien. Y cuéntame, ¿eres más de siglo XVIII o de siglo XIX? Personalmente me gusta más el siglo XVIII porque creo que estiliza un poco más. Tampoco me disgusta el XIX, pero me gusta más el XVIII. ¿Y de tres o de un moño? Tres, aunque sí que tengo que decir que este año tengo ganas del moño ahora que se vuelve a poner de moda porque es más cómodo, yo creo, las orejas tapadas. Totalmente. Pero me gustan más los tres. ¿Y prefieres banda o caramba? Para fallera mayor, banda. Pienso que la caramba también hace que se vea más la indumentaria, estiliza un poco más, pero en general banda. Y cuéntanos un poco el lema de tu monumento. ¿El artista? Pues el artista fallero, tanto para la grande como para la infantil, es Agustín Torralba. El lema de la falla mayor es distintos tipos de amor y de la infantil, el cumple de la yaya. ¿Y habéis ido a verla? No, aún no. Todavía no, pero ¿tenéis planeado ir a visitarla? Sí, lo que no sé es cuándo, no sé la fecha. Y para finalizar, dime si te gustan las fallas, tal y como están, o cambiarías algo. Yo creo que están bien así. Pues nada, agradecerte que hayas tenido este momento con nosotros. Te deseo un grandísimo año y que vivas unos momentos inolvidables y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias.